Bueno, señores, les saludamos ahora desde la hermosa Puerto Plata, la novia del Caribe, quien fue fundada en 1845 en torno al fuerte de San Felipe, que es conocida por sus extensas playas, un casco histórico que vale la pena visitar y su arquitectura neoclásica y victoriana. Y esta es la fortaleza de Puerto Plata, que está ubicada en el norte de la República Dominicana, concretamente en la ciudad de Puerto Plata, que también es conocida como Morro de San Felipe. Y su construcción fue encargada por el rey Felipe II de España y fue completada en 1577. El precio por la entrada ronda entre los $2. También la fortaleza funcionó como prisión en algunas veces y estuvo aquí el gran Pablo Duarte, quien fue su preso político y considerado padre de la independencia dominicana. La fortaleza también sirvió para defenderse de los ataques ingleses y de los holandeses, así como también de los piratas franceses, que en ese tiempo buscaban el abundante oro que había en Puerto Plata. Y ahora me he dirigido hacia la zona colonial, concretamente en el Paseo de las Sombrías. Bueno, ahora vamos a probar un poco el café dominicano. Me han recomendado este lugar y vamos a probar a ver qué tal es el cafecito dominicano. En este lugar, cafecito, lo vamos a comprar aquí, que es el Rincón del Café. Y bueno, vamos a ver qué tal sabe. Bueno, esta es la carta de los cafés. Tiene café latte, mochaccino, cappuccino. Yo me voy a ir por un cappuccino a ver qué tal. Y también tiene unos pancitos aquí, galletas. Y creo que el mío lo voy a acompañar con unas galletas de avena. Bueno, y este es el cafecito que me trajeron. Capuchino, perdón, un corazoncito. Gente, después de este cafecito rico, este capuchino, pues ya vamos a recorrer un poco más de la ciudad y vamos a ver qué encontramos. Otro de los lugares imperdibles de Puerto Plata es el paseo de Doña Blanca Reinieri. Yo creo que esta señora que está aquí sentada y fue una señora que fue exclusivamente dedicada a su familia. Y este paseo es un poco como arquitectura victoriana y la gente viene a conocer, un lugar calmado, hay que hacer mucho ruido, pero muy bonito también. Aquí se pueden sacar unas fotos muy bonitas. Y conocerlo es muy agradable a la vista por el color. Miren cómo la gente aquí se está tomando sus fotitos. Hay un barcito ahí también por si quieren beber sus traguitos y bueno, este fue otro lugar imperdible de Puerto Plata. Y otro de los lugares imperdibles de Puerto Plata es el Parque Central, donde está una de las casas bonitas también, un estilo victoriano. Está muy bonito, precioso. La plaza viene mucha gente a pasar el día. Al lado tenemos también la iglesia de Puerto Plata. Y poco más, pero si se pueden fijar, es
un lugar precioso, tranquilo. Gente aquí orando también, cantando alabanzas. El lugar me transmite mucha paz. Y aquí están una de las casitas, aquí una de las casas estilo victoriano. Hay un restaurante por allá que me lo recomendaron también. Ya iremos a comer algo por ahí, hay una heladería. Y bueno, ya les iré diciendo un poco más de la ciudad, a ver qué lugares se pueden visitar y eso. Pero de momento estamos aquí en el Parque Central. Pueden observar ahí, viene mucho turista, de muchos lugares. Vienen hasta como árabes, veo yo ahí. Y bueno, pues les dejo un rato y ya nos vemos en otro lugar. Quería también entrarles un poco en contexto de esta catedral de San Felipe, la iglesia. Esta catedral fue destruida por un incendio en 1863. La reconstrucción fue en 1929 y después de eso fue terminada hasta 1956. Ya estamos en el teleférico de Puerto Plata. Vamos a subirnos y vamos a ver qué tan largo es el trayecto, que por lo visto, si pueden ver, es hasta la punta de esa montaña donde está la nube que te lleva el teleférico. Y bueno, ahí viene uno y ya veremos cuánto tiempo nos tardamos y a ver qué tal se ve la ciudad desde ahí arriba. Bueno, muchachos, los precios son $10 para los extranjeros y 250 pesos para los locales. Así que los extranjeros ya saben, $10, que son como unos 550 pesos. Ya he llegado al parque y hay una nube que lo tapa, así que mi recomendación es que lo vean antes de venir porque se mira mejor sin la nube. Este parque cuenta con unos 15 kilómetros cuadrados y de una gran belleza natural, lo que lo hace uno de los parques más visitados de la República Dominicana. Y lo más atractivo sin duda es la Loma Isabel de Torres y la impresionante estatua del Cristo Redentor, quien te recibe con los brazos abiertos. Bueno, muchachos, estamos todavía aquí explorando un poco lo del teleférico, la montaña esta. Y bueno, es un lugar muy bonito, mucha vegetación y bueno, estoy encantado de estar por aquí. Y vamos a enfocar esto.
esto sigue, sigue, sigue y sigue. Ahora vamos a la túnel de la Cayena y Viscos Túnel. Bueno, saber qué será, pero seguro está bonito. Y por ahí vemos otro túnel. Se siente como como esto que ande de las hadas, ¿no? Un parque de hadas, me siento un hada. Bueno, ya exactamente he llegado al kiosco, que es uno de los puntos más visitados por aquí, por este sendero, por el parque, donde la gente viene a relajarse, se sienta, descansa y mira un poco la ciudad. Pero ahora, como está muy nublado, pues no se ve absolutamente nada. Pero es un buen punto para estar descansando, porque llegas del sendero un poco cansado. Y bueno, descansas aquí para seguir la ruta. En un rato ya voy a ir caminando para enseñarle más lugares de aquí de la ruta. Así que voy a descansar un rato. Vamos a otro amiguito de estos. Estos te pican y te mandan un buen rato a la cama. Hemos llegado a la parte final del video y espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima.